ser moderno hoy. Yes! Here comes Amos! Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for a living. He just knocked him in the head with a stump. The Louisiana law gonna get you, Amos. Seguimos en la vida moderna y tenemos una noticia de última hora que nos pasan desde producción. Hemos buscado Tomás Gómez y la última noticia que hay de Tomás Gómez del día 14 de septiembre dice: la web de Tomás Gómez ahora organiza despedidas de soltero. Toma. Mira, parecía que sí y al final... Y parece que no, ¿eh? Parece que no. Bueno, tenemos a Ignatius con nosotros. Gracias. Que has estado, ¿verdad? Que después de una primera interrupción has estado ahí pendiente de todo. Sí, pero bueno, es que quiero decir, yo soy impertinente. Pero sabes cuándo. Pero luego, digamos que soy desagradable en momentos muy puntuales. Sí, sabes en qué momento. Y luego paso a comportarme de una manera, vamos... Vale. Extraordinaria. Vale, ¿qué tema, qué ha sido lo que te ha perturbado esta semana? Tú siempre estás muy tenso con lo que es, pues eso, el ser moderno. ¿Qué tema te ha tocado un poco esta semana? Vengo muy tranquilo. Viene suave, vengo tranquilo porque estoy convencido de lo que voy a decir. Y tengo las ideas muy claras respecto a esto. ¿Algo político? Y sé que no es un tema fácil. ¿Algo así de calado? ¿Algo de alcance? Algo que sucede más de lo que en principio se piensa. ¿Sí? UPyD. Hombres que meamos sentados. Oh, quiero decir que tema. Sí, demone. Hombres que meamos sentados. Hay gente entre el público quizás, mirando para abajo. Quizás después de épocas de, bueno, de conflictos raciales, etcétera, etcétera, quizás poca, el último tabú social de poca visibilidad, que queda en nuestra sociedad. Sí, poca visibilidad, ¿verdad? Poca visibilidad, pero en cuanto sacas el tema, siempre hay alguien con el que haces. Se te une gente, ¿eh? Sí, 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 ¿qué pasa, eh? Sentimos la presión de la sociedad. Lo he de decir. Sentimos la presión de la sociedad y sabemos que esto no es un tema del que se puede hablar fácilmente, pero no vamos a parar. ¿Os habéis agrupado en algún tipo de sindicato? Fue una tontería, lo puse en Twitter y mucha gente me dijo: oye, pues sí, lo hago por un motivo práctico, o no sé, había cada uno tenía sus motivos. Pero y luego estamos muy mal. Mi hijo, sin ir más lejos, mi hijo, ayer mismo, ya me lo he dicho en otras ocasiones, pero por ser como más, vamos, lo inmediato. Sí. Mi hijo me dice: papá, ¿por qué haces eso si eso es de bebés? De bebés, ¿eh? Ni dice, siquiera si de mujeres. Me dijo, si eso... Porque claro, él todavía no tiene el otro prejuicio. Claro. Él todavía tiene el prejuicio de: yo ya no soy un bebé, puedo presumir, ya tengo 6 años. Claro. ¿Por qué mi padre se comporta como un bebé? Y me lo echa en cara. ¿Sabes? Papá, eso solo lo hacen los bebés. No quiero este role model en mi vida. Hombre, pero cierra la puerta, Ignatius. Es decir, ¿cómo se ha enterado tu hijo de esto? No, porque bueno, pues... no sé, entre un padre y un hijo hay ciertas confianzas. Esa en concreto. Él me pide incluso de: no, papá, deja la puerta abierta o lo que sea. O yo estoy y no, que mira, que voy a pasar, que no sé qué. ¿Sabes? No sé, pienso que eso es normal dentro de esa relación. Hombre. Y entonces él, una vez vio eso, pues se extrañó. Dice: papá, esto, y como con tono regañándome. O sea, esto papá, por ahí no. Y aprende a comportarte como un hombre. Pero es que luego mi novia, y ahí ya está el otro prejuicio. O sea, mi novia entra, me ve así y bueno, me miró como si me hubiera me hubiera visto comiéndome una polla o algo. O sea, como de repente... y yo, no soy gay, no es lo que parece. O sea, es que mi hijo tiene un prejuicio, pero ya a otras edades ya existe el otro. Y es como que se supone que esto es como un comportamiento femenino o parece que se ha dado... No sé, y me parece un error total, me parece de verdad. No soy gay, estoy cansado. ¿Qué pasa? Claro, sí. Pero si yo es que más que porque sea de niños o sea de chicas, es porque no le veo... O sea, ¿qué beneficio sacas? ¿Tardas más? No, la tranquilidad, puedes leer. Yo me lo tomo con... Sí, de verdad, yo siempre me llevo un libro cada vez que voy a hacer el pipí. Esas otras, hacer pipí también queda como muy gay. Mi novia se me acercó, te lo juro, se me puso mirándome fijamente y me dice: ¿estás cagando? Por favor, digo, que estés cagando. No, estoy haciendo pipí. Y tienes todavía que dar más explicaciones. Un aplauso para Ignacio. Right. Es un defensor Estamos de los derechos. Aquí para quedarnos. Sit down, male. Pissing is here to stay.